Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía regresaba sudoroso y junto a sus amigos la noticia comentaba. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de José Erasmo Roa Sánchez, Eloy Antonio Roa Sánchez, Alice Consuelo Roa, Ana Isabel Rosales, Antonio José Torres, Fidelia Vivas, Rafael Rodríguez, María Cecilia Sánchez Rendiles, Victoria Pérez. Y en acción de gracias al Dios de la vida por un año más de vida de Jessy Raquel Ramírez de Pereira. Pedimos también por el aumento y la perseverancia de todos los seminaristas y sacerdotes, por la prosperidad material y espiritual de la familia Gómez, así como por esa intención que está en lo profundo de sus corazones. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para que reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, tú que abres las puertas de tu reino a los que han renacido del agua y del espíritu, acrecienta la gracia que has dado a tus hijos, para que purificados ya de sus pecados, alcancen todas tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban decía al pueblo, a los ancianos y a los escribas: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos,
siempre resisten al Espíritu Santo, lo mismo que sus padres. ¿Hubo acaso un profeta que sus padres no persiguieran? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ahora ustedes lo han traicionado y asesinado. Recibieron la ley por mediación de ángeles, y no la han observado. Oyendo estas palabras, se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo: «Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Dando un grito estentóreo, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos, dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, se pusieron también a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito: «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Y con estas palabras expiró. Saulo aprobaba la ejecución. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Encomiendo mi espíritu. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia nos escondes de las conjuras humanas. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo la gente a Jesús: «¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto.
como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nos encontramos en la tercera semana de Pascua, hemos ido escuchando, reflexionando, meditando la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Y días atrás, hemos visto cómo el Señor nos va presentando esos prodigios o esas obras, esas maravillas que Él hace en medio de la comunidad. Y en la lectura de los Hechos de los Apóstoles que continuamos en este día, vemos un poco el martirio del primer mártir de la iglesia, San Esteban. San Esteban que no dudó de proclamar, de anunciar y de dar a conocer el nombre del Señor, el nombre de Jesús. No dudó de su fe, siguió adelante con la confianza plena en Jesús, en Dios. A pesar de los tropiezos, de las dificultades que pudo haber tenido, él se mantuvo firme, fiel y constante en la fe. No le importó ser martirizado, ser maltratado, ser apedreado y morir por el nombre del Señor. Y es allí de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como hermanos de Cristo, tampoco debemos tener miedo de anunciar, de proclamar el nombre de Jesús. Él, quien nos ha dado la vida, Él, quien nos ha dado la salvación. Y aquí hay algo que llama la atención, cómo San Esteban, en el momento en que estaba padeciendo, en que estaba siendo apedreado, dice unas palabras, a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos coloco mi vida. Y nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos también colocar todo nuestro trabajo, todos nuestros estudios, todo nuestro quehacer diario en las manos de Dios. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y nosotros fácilmente podemos decir, en tus manos, Señor, coloco este inicio de día. En tus manos, Señor, coloco este trabajo. En tus manos, Señor, inicio mi lectura, mi estudio. En tus manos, Señor, coloco mi quehacer diario. Todo lo que hagamos lo podemos convertir en una oración. Todo nuestro trabajo, nuestro quehacer diario, puede ser convertido también en una oración. Cuando yo, antes de iniciar ese trabajo, esa obra, ese estudio, lo encomiendo en las manos de Dios. Señor, coloco mi vida en este día en tus manos. Señor, coloco a todas las personas que me voy a encontrar en este día, las coloco también en tus manos. Porque todo lo que hagamos debemos colocarlo en las manos de Dios. Así como el salmista, así como afirmamos en el Salmo responsorial, en el Salmo número 30, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
Y el evangelista Juan se nos manifiesta, ¿cómo le dicen a Jesús algunas personas? ¿Y qué signo nos das para que creamos en ti? ¿Qué obras haces tú? A ver, enséñanos, dígamelas, para que creamos en ti. Y aparece el pasaje de cómo Moisés le pidió al Señor que le diera pan a los israelitas. Pero Jesús dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan nunca tendrá hambre, ni nunca tendrá sed. Yo soy el pan de la vida. Y este discurso, que lo encontramos en Juan capítulo 6, el discurso del pan de vida. Jesús, quien se nos da en ese pan, el pan eucarístico. Jesús, que se nos da en lo más pequeño, en un trozo de pan, para darnos vida. Que cada día nosotros podamos tener esa hambre, esa sed de alimentarnos del pan de vida que es Jesús. De alimentarnos del pan vivo que ha bajado del cielo. Como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, podamos nosotros también hacer que las otras personas también sientan esa hambre y esa sed de la palabra de Dios, del pan eucarístico. Que podamos nosotros también transmitir a los demás quién es el verdadero pan del cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Presentamos a Dios nuestras peticiones. Pedimos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto, por todos y cada uno de los sacerdotes, para que cada día, alimentados de ese pan vivo que ha bajado del cielo, podamos también transmitirlo a las demás personas, roguemos al Señor. Por el aumento y la perseverancia de los seminaristas, para que cada día se mantengan fieles a ese llamado que han recibido, roguemos al Señor. En acción de gracias al Dios de la vida, por un año más de vida de Jersey Raquel, para que tu Señor sea su caminar, para que tu Señor cada día le oriente, le acompañe, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, los que hemos encomendado al inicio de esta celebración, para que tu Señor les conceda el descanso eterno, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También como buenos cristianos, pidamos por aquellos que están apartados de nuestra iglesia, para que en un día no muy lejano sientan también que necesitan alimentarse del pan vivo que ha bajado del cielo, roguemos al Señor. Por todos los médicos, el personal sanitario, los enfermeros, que cada día trabajan, que cada día prestan su servicio por el bien de las personas, a favor de la vida, roguemos al Señor. Pedimos también por esa intención que está en lo profundo de sus corazones, por esa intención que ustedes han presentado al inicio de esta celebración también, para que tu Señor les conforte, les ayude, les dé perseverancia, y cada día sientan el amor y la misericordia de Dios que siempre les acompaña, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, estas súplicas que te presentamos.
Acoge a aquellas que han quedado en los más profundos de nuestros corazones y que solo tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, ante tu altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia, exultante de gozo. Y pues en la resurrección de tu Hijo nos diste motivo de tanta alegría, concédenos participar también del gozo eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Bendito el que viene.
en nombre del Señor. Hosanna en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Padre. Y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, José Erasmo, Eloy Antonio, Alice Consuelo, Ana Isabel, Antonio José,
Fidelia, Rafael, María Cecilia, Victoria. ¿Y a cuántos murieron en tu amistad? Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo, el verdadero pan del cielo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Presencia, Señor, oh, ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida.
Señor, me da vida. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra comunión. Nuestra reconciliación, tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida, tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre. Señor, me da vida. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos colocamos también en manos de la Santísima Virgen María, para que ella interceda ante su Hijo, por todos y cada uno de nosotros. A ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor, por el gran amor que tienes por mí, y por siempre confiaré en ti, porque soy feliz, tuya es mi canción, y por siempre confiaré en ti.